Ustedes saben, con el orgullo de la visita de Pedro Pesati, el autor de la ley de la Escuela de Arte Popular en la provincia. Se han lanzado las inscripciones, superan los 2.000 inscriptos en los diferentes pueblos de la provincia, y ha sido una ley que ha sido planteada como ejemplo frente a las diferentes universidades provinciales, y seguramente, como en esto siempre Río Negro, lo que sea educación y cultura y todo el aspecto legal de esas áreas siempre ha sido innovador, suponemos que vamos a seguir siendo un ejemplo a ser imitado en el resto del país. ¿Qué rol ha cumplido el IUPA en esta transformación? Nosotros acompañamos desde lo académico pedagógico al área de cultura de la provincia, y hemos hecho una capacitación de todos los docentes o maestros populares, los hemos certificado. Han adherido los 37 municipios de la provincia a un convenio con el gobierno provincial donde se ponen en marcha estos conservatorios, que evidentemente es un punto de iniciación de reconocer saberes a nuestros grandes maestros que ya venían sosteniendo la formación en arte en todo el interior. Muchas gracias.